traditional way of proceeding. We have our petitioners who asked, or should I say, some of our presenters online. Is that the correct term? Online? No, not online. And I think it's called multimedia, is it? So we're going to be watching a video for that purpose. And we also have with us representatives of the state with us. They will give us their names when they speak, please. I don't have them listed. And this is on the status of the right for persons with disabilities into command. So we'll have the presenters by video conference. As usual, we have 20 minutes on each side to present, but this morning it will be a little different. Since this is not one of those hearings which is requested by the petitioners and the state, we will change our normal rules, which is 20 minutes each. And what I can do is give you 30 minutes in the first instance to distribute however you wish with the video, etc. And then we'll have some questions. A la luz de los compromisos por el Estado argentino a través de los diferentes instrumentos internacionales, como de las provincias, de las directivas y estándares impulsados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para comprender el proceso que pretendemos exponer, debemos resaltar judicial, función provincia, en un territorio de 22.524 kilómetros cuadrados, donde funcionan tres grandes centros judiciales jurisdiccionales, uno ubicado en la ciudad capital y otros dos el territorio provincial. A la vez, nuestra planta de personal es aproximadamente 340 empleados. En este marco, la carrera judicial del personal se inicia con el cargo de ayudante judicial. Y dichos cargos públicos son cubiertos a través de concursos abiertos y públicos que realiza el Poder Judicial, en donde se examina la idoneidad de los aspirantes mediante exámenes que evalúan ortografía, informática, conocimientos básicos del orden jurídico y velocidad de escritura en computadoras. A partir de allí, funciona un orden de mérito vinculante, realizan las incorporaciones a la planta del personal del Poder Judicial. En ese marco, el Poder Judicial, en el año 2011, el desafío de incluir adecuadamente a personas con discapacidad en el proceso de selección del Poder Judicial, así como el modo de adaptar las condiciones normativas y materiales e incorporar buenas prácticas a la administración de justicia, posibilitando un ejercicio efectivo del derecho a trabajar con personas con discapacidad. Esa es justamente la experiencia que nos permitimos compartir. El desafío propuesto es materializar los actos que implican comprometerse con el nuevo paradigma de la discapacidad, énfasis en revertir la falta de capacidad en el entorno social,
persona con alguna discapacidad física o psicosocial se desarrolle, lo que requiere acciones concretas que lleven a confrontar las distintas, complejas y múltiples realidades de la discapacidad. Este camino es el único recorrido posible para lograr la efectiva inclusión de todas las personas, sea cual fuere su condición física o mental. Es que conforme las obligaciones en materia de derechos humanos, es necesario que el Estado se genere en aquellas medidas necesarias, no solo para lograr la igualdad formal de esta población, sino, sobre todo, la igualdad sustantiva. En lo particular, se trata de, una vez reconocidos los derechos de las personas con discapacidad, eliminar las barreras que se vean impedidos de esto, partiendo de la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos humanos fundamentales. Trabajó en el derecho al trabajo, tanto piedra basal de cualquier proyecto de vida. Concretamente, la experiencia que describimos en este informe es avanzar en este sentido, sabiendo que solo constituye un pequeño paso, un desafío que debe ser profundizado. En este sentido, consideramos esencial instancias de discusión con los diferentes actores relevantes en esta materia, enriquecer nuestra experiencia con otras nacionales e internacionales. Por supuesto, intercambiar con esta honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que a partir de su trabajo en este sentido, estamos seguros realizará aportes críticos para elaborar más y mejores políticas de inclusión para personas con discapacidad. A partir de lo señalado, iniciaremos resaltando el poder relevante del sistema interamericano de derechos humanos en la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad, donde puede señalarse la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948, el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado Protocolo de San Salvador, y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las personas con discapacidad. Todos estos instrumentos se reconocen y reivindica la necesidad de proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. También debemos marcar el compromiso con la protección de los derechos de las personas con discapacidad, sistema universal de protección de los derechos humanos, donde se destaca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual establece diversos sectores en la materia, y entre los que destaca el respeto a la dignidad inherente a las personas con discapacidad, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones, independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia de las personas con discapacidad, parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, entre otras,
dicha convención fue ratificada por Argentina en el 2008. Todos estos instrumentos internacionales han implicado un cambio de modelo respecto a su capacidad, donde se tiene en cuenta social para abordar la discapacidad, lo cual implica que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Los tipos de límites o barreras que encuentran las personas con diversidad funcional en la sociedad son, entre otras, barreras físicas o arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o socioeconómicas. A su vez, esto debe ser analizado como necesidad de protección especial. Persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, los criterios vigentes en el sistema interamericano de los derechos humanos. Recordando que no basta con que los estados se abstengan de violar los derechos, es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particularidades necesarias. Necesidades de protección del sujeto y derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentra. Por su parte, nuestro país y nuestra provincia, a raíz de la estructura federal de nuestro Estado Nacional, han reconocido los derechos de las personas con discapacidad a través de diferentes leyes internas. Frente a los nuevos esquemas, la obligación del Estado de propender por la inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, oportunidades y participación en todas las esferas de la sociedad, con el fin de garantizar, señaladas anteriormente, las barreras estructurales sean desmanteladas. Asumido la necesidad de adecuar el mecanismo de selección del personal para ingresar oficial a los nuevos sistemas dominantes del derecho internacional sobre discapacidad, procurando superar las prácticas propias del sistema asistencial para promover nuevas prácticas con la necesidad de inclusión social, de remover las prácticas tradicionales y adaptar nuestras prácticas a los estándares señalados en los diversos pronunciamientos de los organismos internacionales sobre derechos humanos. En ese sentido, debemos destacar el desafío encarado en la situación evidente con discapacidad en general enfrentan situaciones de discriminación estructural y que uno de los primeros derechos que ven conculcados es justamente el derecho al trabajo, evidenciado que la normativa establece la obligación de porcentaje fijo para personas con discapacidad en el sector público o privado a través de leyes nacionales y provinciales, son insuficientes para lograr una genuina remoción de las culturales y los prejuicios que obstaculizan el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral. Requiriéndose diseñar y tomar conciencia de las políticas públicas necesarias para promover la inserción de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, con una perspectiva
no asistencial, función y reconocimiento de las potencialidades de las personas con discapacidad, perspectiva propia del nuevo modelo social, de la materia discapacidad. Estas fueron las razones que impulsaron nuestro compromiso activo de garantizar el ingreso a este poder judicial, respetando la igualdad de oportunidades, afectación de los derechos propios del colectivo de personas con discapacidad, limitándose un sistema de ingreso laboral abierto y específico a personas con discapacidad. Este mecanismo de ingreso discapacidad a la planta permanente del personal del Poder Judicial de Tucumán fue consagrado y regulado de las acordadas 1021, 1010 y 1208-2015 Corte Suprema de Justicia y constituye la primera experiencia local de concurso inclusiva puesta en marcha. En la lógica de la necesaria adaptación del sistema de selección de personal estándares internacionales, la obligación en cabeza de los estados garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente, por ajustes razonables, el derecho a acceder a trabajar en el Poder Judicial, el requirió un trabajo profundo, sensible, complejo, de comprensión del fenómeno y asimilación de las diferentes discapacidades. Así, para incorporar personas discapacitadas judiciales, fue necesario precisar en el primer periodo de concurso para estudiantes judiciales el perfil del puesto de trabajo. Esto fue colaborado con la Comisión de Recursos Humanos, estableciéndose cuáles son específicamente las tareas y funciones a desarrollar, que están directamente relacionadas a la función a concursar. En la construcción de las pautas contenidas en el referido sistema de concurso, participó interdisciplinario, médicos, psicólogos, abogados, especialistas en recursos humanos, que trabajaron conjuntamente con el objetivo señalado, cumplir con acciones positivas de inclusión de personas con discapacidad en dicho área. Este trabajo contó con la colaboración de relevancia el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, la Comisión Nacional Asesora Personas con Discapacidad, CONADIS, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, IT, cuya especificidad en la materia permitieron un abordaje integral. Así también, los expertos en otros lenguajes, personal especializado, padres de integrantes de instituciones de personas con discapacidades visuales y auditivas. En todo momento, la pauta de respetar ampliamente el modelo social. Se procuró alcanzar la compatibilización de las normas administrativas, como las respectivas acordadas de la Corte Suprema con la normativa y los estándares internacionales vigentes. Con estos elementos, se inició el proceso de selección, en el cual se destacan
concretas adoptadas por el Poder Judicial a fin de completar el proceso de selección y concurso de las personas con discapacidad, los siguientes apoyos y ajustes razonables. En cuanto a la convocatoria, el nuevo proceso requirió una tarea interdisciplinaria tendiente a garantizar la igualdad real de los postulantes. Por ello, se convocó a profesionales de la salud, médicos, psicólogos, psiquiatras, ingenieros informáticos de nuevas tecnologías, abogados de distintas organizaciones, expertos en otros lenguajes, entre otros. Por ser la primera experiencia con personas con discapacidad, ello implicó revisar el reglamento, verificar condiciones de accesibilidad, asegurar una comunicación acorde a las discapacidades, estudiar el tipo de discapacidad de los participantes, etc. En este orden, debemos señalar que, en cuanto a la modalidad del llamado concurso dirigido a personas con discapacidad, de cargos de ayudantes judiciales dentro de la carrera de empleados administrativos se materializó mediante internet. A través de esta herramienta rompió las tradicionales barreras del sector público a los postulantes a personarse a una oficina en determinados horarios proceso de inscripción. Luego vino un proceso de experiencia antes de los exámenes, se efectuó una primera entrevista con los aspirantes, cuyo objetivo fue conocer, elaborar un perfil integral de los aspirantes, el cual se realizó con equipos interdisciplinarios. Se presentaron personas de discapacidad visceral, visual, auditiva, entre otros. También se elaboraron protocolos de accesibilidad al examen para cada situación, garantizando no solo la igualdad de oportunidades, sino el respeto a la diversidad de la discapacidad. Por ello, mediante exámenes realizados por profesionales, se analizaron las posibilidades de la persona con discapacidad y su compatibilización con el cumplimiento de las funciones y tareas inherentes al cargo a que se aspiraba a ingresar, para adoptar a partir de ahí las medidas más convenientes para el aspirante. En este marco, realizaron contacto con los aspirantes de acuerdo a los tipos de discapacidades, procurando colaborar en una relación de mutuo aprendizaje, donde se analizaron y propusieron diferentes formas concretas de vencer las barreras estructurales y afrontar los exámenes propios del sistema de selección. Puntualmente, darse las siguientes medidas. 1. Rever el reglamento de concurso y adecuarlo. 2. Eliminar uno de los 4 exámenes propios del sistema de selección regular, concretamente la evaluación referida a la velocidad para escribir en computador. 3. Extender el tiempo de cada examen. 4. Sistemas informáticos para las personas con discapacidades visuales. El sistema HAUS es un programa lector de pantalla para ciegos o personas con visión reducida. Este propósito, el programa convierte... Excuse me, may I just interrupt for 1 minute just to let you know that you have 5 more minutes, please. I would normally have a card, but in this forum, I don't know if he's hearing me though. De ese modo, no, it's not. Con
ofrecer la that the posibilidad translator can help. de rendir los exámenes. 5. Buscar veedores que garanticen la transparencia de los exámenes. 6. Incorporar aros magnéticos a la aula que tomarán los exámenes de personas con discapacidad auditiva que poseen audífonos o implantes cocleares. 7. Se realizaron adaptaciones en la forma de inscripción en el Can I sitio just web say hello? Poder Judicial, Are they hearing me? incluyendo archivos I'd de like you to know that you have 4 more minutes. I would be appreciative if you be aware of this, please, so that we can wrap up in time. Cabe aclarar que las personas con discapacidad que forman parte de este Poder Judicial no se limitan a las personas que ingresan a través del sistema de concurso especial para discapacidad, dado que muchas personas con discapacidades eligen participar en los concursos ordinarios que este Poder Judicial realiza regularmente, en donde no se presentan discapacidad, porque tampoco les es exigido por el Poder Judicial, donde garantizar la reserva, quien implícitamente solicita participando de los concursos. Me permito finalmente agradecer a todos los que intervinieron en la realización del proceso de selección para el ingreso de personas con discapacidad a la planta de personal permanente del Poder Judicial. A modo de cierre, debo señalar que el concurso abre las puertas del Poder Judicial a las personas con discapacidad, aportando en la construcción de una sociedad más democrática y más inclusiva. Es todo lo que pasar. Thank you very much. Thank you very much for your quite comprehensive presentation. We will now ask our colleague commissioners to say a few words. I will start with the Commissioner Vanucchi, who is also the country rapporteur for Argentina. Gracias, Presidenta. Es un honor participar aquí desde Washington. Com estes meios técnicos que nos permitem um diálogo, aunque um pouquinho com problemas de compreensão de palavras e interrupções, pero solo me gostaria de fazer aqui um agradecimento e firmar e enfatizar apoio meu entusiasmo como responsável por la unidade temática DESC, por sentir que desde Argentina, desde Tucumã, há um importantíssimo segmento do Poder Judicial que assume uma defesa tão clara e importante do direito ao trabalho de pessoas discapacitadas. Isso é muito importante porque vivemos hoje um momento em que a cada dia avança a compreensão também sobre os direitos econômicos, sociais e culturais. E a questão de los discapacitados foi por anos e décadas uma questão com uma abordagem ou de saúde ou de assistência social, e hoje se chega ao momento de compreender a abordagem como uma questão de direitos, direitos humanos, esse direito ao trabalho com sua centralidade. Me felicitações desde aqui, onde temos em nossa unidade temática também um interesse especial em acompanhar todo o esforço de los seguimentos do Poder Judicial. E também com a coincidência, a alegria de termos aqui em nossa. Em nosso equipo, em nosso staff,
de la unidad temática de derechos económicos, sociales y culturales, el trabajo de nuestra colega, la abogada Norma Coledani, que es también tucumana. Gracias por su trabajo, señores. Comisionado Caballero. Muy buenos días a todos presentes y a las y los que están virtualmente acá. Agradezco el esfuerzo para poder estar virtualmente, si bien es cierto que infelizmente no se podía entender muy bien en función de la calidad de la transmisión. Yo personalmente prefiero las sesiones en las cuales las personas están aquí presentes con nosotros en la comisión. Puede ser un defecto personal, también a mí me gustan las máquinas de escribir. Así que de repente podría estar en la contramano de la historia en ese sentido. Pero sigue creciendo que es importante el contacto personal, la visita acá, la presencia acá con nosotros. Agradezco bastante la presentación, como dije, el esfuerzo de estar. Quisiera enfatizar, sin embargo, el texto y la iniciativa, que creo mucho más importante. Y ahí, en términos concretos, dos preguntas. Una, en el escrito entregado, si entiendo bien, analiza en el proceso de inscripción y hay 289 personas, de las cuales 107 se presentaron en el cuerpo de peritos médicos oficiales. Ahí llega 97, 10 no reunían las condiciones de idoneidad exigidas, llega 87. No pude ver en el documento cuántas de esas personas fueron de hecho contratadas. Entonces ahí va la pregunta. El proceso evidentemente es importante, como ha dicho mi colega, el relator, tanto para el país como de la unidad DESC, es algo que parece modelo o podría ser para otros estados. Entonces, quisiera saber dos cosas. Una, de hecho, ¿cuántas personas fueron o han sido contratadas a través de este proceso? Y dos, ¿cómo se relaciona eso con el porcentaje que representa la población con discapacidad en el Estado? No sé si está llegando a igualar en términos de porcentaje. Y la segunda pregunta es que si hay algún tipo de programa para poder replicar ese tipo de iniciativa en las otras provincias argentinas. Entonces, me limito a esas dos preguntas y agradezco de nuevo la presencia de los que están en Tucumán. Thank you very much, Commissioner Caballero. I am also very interested in this issue, and I want to thank you very much for your presentation and for all of the information, and to applaud the state of Argentina for taking initiatives to bring it more in line with the convention, the UN convention, and also, of course, our own convention. And we like to boast that we were the first convention. But nevertheless, the two work hand in hand. This has been a very important emerging issue for the Commission. We've had a couple more than one hearing on disability in recent past. And we also have not a unit, but we have a special designation, one would say, looking at the issue of disabilities, particularly in relation to legal capacity. So very important issue. I myself have had the honor of representing the Commission on a couple of fora, and so it's of great interest to me. So it was very exciting to hear that there's a consciousness to change not just the law, but also policy in Argent well, in Tucumán and hopefully in Argentina, all of Argentina. I had a couple of questions. I think you've done pretty well in terms of access to the job in relation to how you have gone about doing the open competition. So you've had doctors,
psychologists and so on board and attempted to make reasonable adjustments from what I can tell in relation to these competitions. But I wondered, is there any policy as yet in place? Is there any plan being implemented as yet? Or do you even have a concrete plan as yet? When persons get jobs, that they are reasonably accommodated or there are reasonable adjustments made on the job. So I'm thinking, for example, for if these are judicial operators, do you have special equipment, special computers, things like that, adequate facilities for persons with disabilities who are actually successful at the job, and also transport arrangements, which tends to be a big issue for persons with disabilities who want to access work, who want to enjoy the right to work more so than maybe other members of the population. I also wondered if hand in hand with this new policy on open competitions and access to jobs in judiciary, whether any attention is being paid as yet to educational policy in relation to persons with disabilities, because of course the groundwork for livelihoods, for accessing work, is indeed education. So it would be interesting to hear a little bit about that. And I too am interested in hearing about data, about hard data. What is it? You said that in Tucumán it's over 22,000 people. What is the percentage of the people living with disabilities? Do we even know? What is your target in terms of getting persons to work? Is there a target figure? Do you have any information at all? And also, do you have a sense of how many persons have judicial qualifications? Is there some plan in place? Is it sort of an ad hoc who can fit the bill? I'm very interested too in the fact that you have a law which reflects the convention. I wondered, apart from the data on people who apply for jobs, which is one thing, whether there's any enforcement in place, whether this is part of the policy or whether you're just focusing on the open competition. So when persons with disabilities apply for jobs and are denied jobs, well, in effect, break the law, is there a conscious effort to enforce it, compliance? Do you have any data as to people who are turned away? I think that would be useful for us. And I also finally wanted to hear a little bit about some of the obstacles that perhaps Tucumán is facing. It might be interesting for us to know, especially as we gather our information, as you move forward, despite goodwill, good intentions, and changes, what if there are particular obstacles that you may be facing in ensuring that persons with disabilities have full access to their rights. So a lot of questions. You don't have to answer all of them today at the hearing. Part of the way in which we do things here at the Commission in these hearings is to raise issues so that you can give us in writing more information. That is very useful for us, especially when we are preparing reports and so on. So I can give us maybe 6 minutes again. Let me check the time. 5 minutes again to answer, to comment on what we have said. But bear in mind that you can also Bien. Follow up later. Thank you. Bien, buenos días. Quisiera contestar primero a la primera pregunta que se ha realizado en cuanto a qué porcentaje hemos venido incorporando de gente discapacitada al Poder Judicial. Empezamos en el 2012, ya hoy estamos en el 2015 y por año nosotros hemos superado el 4% de las personas que ingresan. O sea, en el ingreso de personas sin discapacidad, nosotros lo hemos superado a ese porcentaje con gente discapacitada. Las personas, una vez que ingresamos al Poder Judicial, nosotros hacemos un seguimiento de inclusión que está con entrevistas programadas, no solo a los juzgados en sí y a las oficinas auxiliares, no solo lo hacemos a la persona, sino también al juzgado, al grupo, al equipo, porque este es un proceso que no solo
es de inclusión, por lo tanto también hay una reciprocidad, no solamente de la persona que ingresa, sino también del grupo que acoge a la persona que está ingresando. Entonces, aprendizaje mutuo. Por eso también creo que es un crecimiento institucional para el Poder Judicial, debido a que este crecimiento que la doctora preguntaba también está acompañado de capacitación, de búsquedas de disminuir estas barreras. Nosotros podemos decir que del grupo de gente que ingresó al Poder Judicial, el 56% está trabajando hoy en áreas jurisdiccionales, lo que significa que algunos ya están haciendo elaboración de sentencias, de fondo, interlocutorias. Hay también grupos, hay gente que está trabajando en peritajes psicológicos y equipos de reforma. Y el 44% restante está trabajando en otras áreas auxiliares. Del total de discapacitados que entraron, el nivel educacional del total de estos 4 años, el 56% tiene 56 títulos secundarios, sería como el high school de ustedes, y el 44% tuvo título universitario. Entre los universitarios tuvimos abogados, psicólogos, ingenieros en sistema, ingeniero informático, contador público nacional. Esto es un poco, y también podemos decir que la gente que ha trabajado, o sea, se le está siguiendo el desempeño que ha tenido, y podemos decir que del 25%, que es el máximo de puntuación que se califica una persona, en promedio, las personas discapacitadas han alcanzado una calificación de un 22,74%, que vendría a ser alcanzar un 91% de nivel de excelencia. Podemos decir que esta experiencia ha sido muy, muy positiva hasta el momento. Y también podemos decir que el seguimiento de todas estas personas que han ingresado, el 74% prácticamente no ha necesitado acompañamiento. El 28% está todavía en proceso, y esto significa que ahí hemos encontrado algunas de las barreras que la doctora preguntaba en cuanto a adaptación. Estamos buscando mejorar los materiales y los recursos para que las personas se puedan desempeñar de la mejor manera. Buen día. Además, no nos olvidemos, estamos en un proceso de capacitación, no solo a los ingresantes y capacidad, sino a los agentes judiciales en general para entrar. Incluso, a ver un dato más, una persona con discapacidad ha jurado ya como secretario de estos tribunales. Como para cerrar, tres cosas importantes de la provincia. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán firmó un convenio el año pasado con la Comisión Nacional de Discapacidad y el Programa Nacional de Acceso a la Justicia para Discapacidad, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación y que nos permite, bueno, trabajar interarticuladamente con esos órganos. También capacitación permanente informante de la relatoría de OEA, que está a cargo ahora Mariano Bacevich, y por los equipos técnicos de ADAJUS. Todos los datos que la doctora nos está pidiendo lo podemos pasar por vía mail. La verdad que estamos haciendo un trabajo interdisciplinario con todos los organismos que trabajan en discapacidad. Y ahora se va a hacer un nuevo concurso siguiendo los paradigmas del modelo social de la convención.
Thank you very much once again. I think this has been a very useful contribution to the work of the Commission, which, as I said, has a very important interest on this issue. And I want to again commend the state of Argentina for, first of all, requesting the hearing so as to be able to give us the information. And I think when states do this, especially in this area, it serves as an incentive to other states to point the way forward, all the things that we can do, the very many things we can do to ensure that international law obligations in relation to the disabled are indeed fulfilled. We know we have a long way to go in all of the countries of the region, but we have started the work, and the Commission is there with you. And thank you again for your desire to continue to work with us. We will certainly be here to continue to support you. In fact, we have the attorneys this morning, Sofia Agan, for example, who works, you probably know, on this issue, and we will continue to get your information. We look forward to the written documents. Thank you very much. This is the end of the proceedings.